Saludos amigas y amigos que nos sintonizan a través del periódico Primera Hora y la transmisión de las carreras de caballos en el Hipódromo Camarero. A continuación, un resumen de lo acontecido este sábado en el Hipódromo Presidente Remón, específicamente en la Copa Confraternidad Hípica del Caribe, y en la que la potranca o la yegua Dickie's Angel consiguió una fácil victoria dominando por unos 10 cuerpos y cuarto con la monta del jinete Luis Arango. La yegua corrió colocada a mitad de grupo durante los primeros 400 metros y mientras el mexicano Ptolomeo dominaba el lote de 12 corredores, seguido inicialmente por el puertorriqueño Don Carlos R. y el mexicano Crunch Time, que iban bastante cerca del paso, así como también el venezolano King Carlos Juan. La carrera vino poco a poco a decidirse cuando Dickie's Angel, poco antes de entrar a la recta de llegada, ya venía buscando el control de la carrera, despegándose de forma impresionante en la recta final para cruzar la meta por unos 10 cuerpos y cuarto sobre Calibre de Panamá, que llegó en el segundo lugar. Arquitecto de Puerto Rico corrió penúltimo durante buena parte de la carrera hasta que, pasando el poste de los 800 metros, su jinete Juan Carlos Díaz le hizo posición, el caballo adelantó para terminar en el tercer puesto. A continuación, escuchemos las reacciones de los ganadores. Realmente contento, ya que la yegua venía de una carrera difícil la semana pasada. Bueno, la tratamos muy bien, un puro galope suave y bueno, ahí vimos los resultados en la carrera. Sí, el tren de carrera en un momento dado, ¿cómo bueno, lo viste? El tren de carrera se vio bastante fuerte al comienzo, pero de repente bajaron mucho el paso y la yegua se mantuvo muy cerca de del pace. Y bueno, yo creo que eso fue un factor bastante importante, venir cerca de la punta. ¿En algún momento te percataste de lo fácil que venías en la recta final? Bueno, realmente no, yo venía haciendo mi correa a cabalidad a lo que ella daba. Bueno, la realidad es que para mí es muy satisfactorio, porque la realidad es que yo corrí esa yegua hace como 6 días, y 6 días de descanso nada más para correr contra los mejores machos del área, y me respondió. Fue una decisión difícil. Usualmente una yegua que se corre después de 6 días es mucho más difícil que a un caballo. Nos corrimos el chance y claro que el equipo de trabajo hizo su trabajo y ganamos un gran logro. La realidad es que impresionó con su actuación, especialmente en la recta final, se despegó sólidamente. Es impresionante, pero déjame hacerte un cuento. Esta yegua, cuando yo me gano el Clásico del Caribe en el 96 con Angelical, decido dejar a Angelical en Puerto Rico, en el Ara Santa Isabel, y entonces esta es una nieta de Angelical. Nací en Puerto Rico. Angels Prime es por Royal Merlot, así que quiero felicitar a Ara Santa Isabel, a Enriquito Barry, porque esto también es un logro para ellos. Más tarde, luego de la carrera, tuvimos la oportunidad de conversar con Javier Santiago, jinete de Don Carlos R., y con Juan Carlos Díaz, quien montó a Arquitecto. Escuchemos a continuación sus impresiones sobre las respectivas actuaciones de sus ejemplares. Don Carlos salió demasiado, con demasiado deseo, y eso pues, yo entiendo que le perjudicó bastante, porque no se me quiso relajar en los primeros 600 metros, no se me quiso relajar en ningún momento. Ya cuando empezó a relajarse ya era porque ya no tenía. Bueno, pues el Arquitecto el partido bien, el brinco bien, él lo atrasó un poquito la primera curva, que se salieron un poquito hacia afuera, entonces él le va huyéndole, sacándole el cuerpo a los caballos. Entonces tuve que pelear con él, jalarlo hacia adentro para obligarlo que no doblara muy afuera y eso. Eso fue lo que lo matrasó un poquito. Nada, pues esos caballos parten corriendo ahí embollados y como se matrasó un poquito ahí, no quise sacarle paso y tengo que correr a la libre ahí arriba a gusto de él y hice una movida con él y él viene adelantándola, pero la yegua que ganó está bien puesta. Y, pues, yo entiendo que hizo su carrera, porque allá en la curva se atrasó y esos caballos de aquí son caballos que parten corriendo y siguen corriendo. Este es un caballo bueno, si el caballo nosotros es buen caballo, pero yo entiendo que el factor fue un poquito de la primera curva, que se me atrasó un poco, que eso le pudo haber costado pavo. Yo noté que el caballo lo cuadraron primero, estuvo un poquito tiempo dentro del arrancadero, ¿eso también pudo quizás influir? Sí, lo que pasa es que aquí están cuadrando de afuera hacia adentro, de afuera y el medio hacia adentro. Y pues estuvo bastante rato allá, el caballo está acostumbrado con 122 libras ahí y la calor aquí. Él me brincó bien, pero él los primeros metros no me agarró el paso como otras veces en Puerto Rico. Y que también aquí, como te dije, salen corriendo, había mucha velocidad. Y nada, él lo que se me atrasó fue un poco la curva. Él se quedó un punto como quinto, sexto, y la curva cuando
se salieron hacia afuera, pues él se barrió un poco sacándole el cuerpo y eso fue lo que me atrasó. Lamentablemente no ganó, pero un tercero es una buena carrera considerando las expectativas que habían con él y también su situación de sangrador, así que te felicitamos por eso. Sí, gracias, yo. Y a ti y al equipo de trabajo del caballo, así que muchas gracias por eso. Gracias, nada, quiero dar las gracias a Rafa Mato, Sedán, su equipo de trabajo, por darme la oportunidad y saludo allá en la isla y bueno, hicimos el máximo y por lo menos ya voy a pisarla.